encontramos en el puerto de Malabrigo, en donde están asentadas más de una decena de empresas pesqueras. El presidente de los trabajadores portuarios, Ricardo Gordillo y César Maradie, han sostenido una importante conversación sobre el futuro del muelle de Malabrigo con los representantes de estas pesqueras con el nombre de Aprochicama. Ricardo, cuéntanos. Bien, buenas tardes. Como lo ha manifestado Lucho, nosotros acabamos de tener una reunión con el presidente de Aprochicama, que es a nivel nacional, el ingeniero José Miguel Tirado, ¿no? Donde hemos escuchado las propuestas de ellos referente a la reparación del muelle. Ellos están bien comprometidos en esta situación. Ya hicieron ellos, mandaron hacer un expediente, un informe técnico que ya contamos nosotros con ese expediente técnico. Pero el gobierno regional en estos momentos requiere ya de un expediente técnico en sí, con el cual se puede solicitar un presupuesto. Entonces, hemos tenido esa reunión enfocando esta problemática, ¿no? La posición de Aprochicama, del presidente de Aprochicama, es muy buena. Ellos están aptos a seguir apoyando, pero en la medida también que las autoridades, tanto locales como regionales, más que todo, en este caso el presidente regional, se comprometa a conseguir el presupuesto que represente esta reparación. ¿De cuánto hablamos, Ricardo? Bueno, inicialmente se habla de la reparación integral es de 3 millones, cerca de 4 millones de dólares. Ese es lo que costaría la reparación integral del muelle. De repente esta cifra se alteraría ya con el expediente final, ¿no? El expediente técnico final podría ser un poco más, ¿no? Pero en cuestión del costo del expediente, que podría ser asumido en este caso por Aprochicama, ellos tienen en mente de que el presidente regional se comprometa a conseguir el presupuesto, porque ellos no quieren hacer una inversión que solamente quede en el papel o que se archive en los pupitres. Ahora, ese expediente también tiene un costo, que sería el aporte a Aprochicama. Sí, de eso estoy hablando. ¿Cuánto asciende más o menos? Bueno, estamos hablando de un aproximado de 250.000 a 300.000 soles que costaría ese expediente técnico. César, ¿cómo van los avances de la reparación del muelle con el presupuesto y las fotos que nos alcanzaron? ¿Algo se está haciendo? Sí, ya bueno, como tú has podido ver ahí en las fotos, en las imágenes que te alcanzamos, ya este proyecto de reparación, bueno, ya está en su etapa final. Bueno, esperamos, ¿no?, que se concluya lo más antes posible para poder aprovechar esta producción, ¿no?, que está habiendo en estos días y bueno, empezar a tener el embarque, ¿no? Hoy día en la tarde, Ricardo, tiene una importante reunión para arrancarle el compromiso a Pepe Murgia, presidente regional, y puedan consolidar no solo la inversión, sino también implementar todo lo que es la gestión. Sí, nosotros hemos tenido una reunión previa ya con el presidente regional, con la alcaldesa de acá del distrito, el presidente, el alcalde provincial también, que está comprometido en esto, el consejero regional también de la provincia de Ascope. Una reunión previa en la cual el compromiso de todo de tratar de conseguir el presupuesto. Esa reunión que vamos a tener hoy día en la tarde con el presidente regional, estamos enfocándola a que con la presencia del presidente de Aprochicama a nivel nacional, el presidente de la región se comprometa a conseguir ese presupuesto. Como ya lo ha manifestado, la idea es de que ellos pueden hacer el perfil técnico, completar el perfil técnico, pero con el compromiso de la región para que se consiga el presupuesto.